estimados amigos, su profe Nacho Vázquez de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, profesor emérito del TEC de Monterrey, en receso dinámico. Voy a hacer un cambio drástico de tópicos hoy. Voy a hablar de deportes. Deporte profesional. Y voy a empezar con el fútbol. El fútbol soccer en México, ¿no? Se acerca la Copa del Mundo en Qatar, en la que México tiene asegurado ya su lugar, porque en las eliminatorias quedó en segundo lugar, Canadá quedó en primero y Estados Unidos en tercero. Bueno, esto, cuando México siempre era el primer lugar, lleva a una reflexión que yo he tenido por muchos años y que ahora lo he escuchado mucho más de los opinadores de fútbol en redes sociales y en canales de televisión y en radio, de que México está perdiendo su calidad y su competitividad porque está eliminándose con equipos que son más bajos en competitividad. Cuando juegas con malos, te haces malo. Y cuando te juntas con los patos, pues aprendes a hacer cuacuá. Y hace mucho se ha platicado la alternativa de que México se elimine con los países de Sudamérica, contra Brasil, Argentina, Uruguay, todos los países de Sudamérica. No con Centroamérica y el Caribe y Norteamérica, pues. ¿Cómo vas a elevar tu calidad? Por eso los países de Sudamérica siempre son competitivos. Los países de Europa son competitivos. Los países de Asia, pues, entre ellos, pues, son competitivos. África, pues, ha tenido muchas excepciones, ¿verdad? Donde ha tenido muy buenos equipos. Entonces, mientras México siga jugando contra Jamaica, sin menospreciarlos, ¿eh? Contra Salvador, Nicaragua, Belice, Guatemala, Costa Rica, Cuba, pues México va a jugar a esa calidad. Aunque en estos tiempos haya enfrentado en amistosos a otros países, pues le ganó a Nigeria, un país africano, perdió con Uruguay 3-0, y empató con 0-0 con quién, no con otro empató, no, ni siquiera tuvo la oportunidad allá con Costa, no me acuerdo, pero es lo de menos, ¿no? Igual pasa en las empresas. Cuando en mis clases yo trataba este tema, les decía que México estuvo aislado del mundo con las campañas protectoras de cero importaciones, y esto hacía que los productores nacionales no le echaran ganas porque sus productos se vendían, porque no tenían competencia ninguna. O sea, te vas a comprar una televisión, yo iba a comprar una televisión y había Majestic y Admiral hechas en México, marcas mexicanas. No había más. Entonces, ¿eran buenas? No, eran malas. Y en refrigeradores pasaba lo mismo, y en estufas pasaba lo mismo, y en radios, y en automóviles, aunque todas las marcas son extranjeras, ¿verdad? Ningún carro es mexicano. Pues son diferentes las calidades de los carros hechos en México a los hechos en Estados Unidos y en Europa y en Asia, si lo compras en México. Entonces, eso también habla de un abuso de permitir que se explote al consumidor nacional mexicano por darle otro tipo de productos. La otra es que muchos productos que están prohibidos en otros países, en México no están prohibidos.
Yo recuerdo que en los tiempos de las fumigaciones aéreas de la familia, las Vázquez Gudiño S.A., tenían el problema de manejar paratión y malatión y esos productos que resultaron, pues, con el tiempo, que eran cancerígenos y eran de mala salud para la gente ahí en el Valle del Yaqui y en otros lugares donde se hacían, ¿verdad? Y que, por cierto, mi hermano mayor, Moisés, era piloto. Hubo un tiempo en que, eran los tiempos de Luis Echeverría, la Secretaría de Economía cerró la importación de aviones para fumigar, para que se compraran solo en México. Entonces, yo me acuerdo, porque yo acompañaba a mi hermano, yo andaba en México y me dijo, acompáñame a la Secretaría de Economía. Fuimos ahí con Mendoza Berrueto a platicar. ¿Y por qué, señor? Porque ya hay una fábrica de aviones mexicanos y los que se fabrican en México ya no se importan, entonces ya no se puede importar aviones extranjeros. Y resulta que había una fábrica ahí del señor Peralta, de los Diablos de México, que había 5 aviones que había hecho, y de los 5, 4 no volaron y el otro se cayó. Entonces decía mi hermano que era, pues, muy riesgoso para empezar. No iban a satisfacer la demanda a nivel nacional y que se iban a perder cosechas. Y mi hermano, por cierto, en esas fechas era el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos y Aviadores de la República Mexicana. Entonces, esa posibilidad de hacer aviones y otros productos en México es válida, correctamente. Esta empresa, lo que supe yo, es que se fue mejorando, y fue mejorando a tal grado de que compitió con precio y calidad con las marcas extranjeras de aviones, y le empezó, pues, no murió, siguió adelante, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero con el fútbol y con las importaciones y exportaciones, es cierto que al abrir las fronteras, cuando México entró al GATT, hubo un poco de competencia desleal, porque el mexicano estaba harto de las marcas mexicanas y una marca extranjera, y pues era, imagínense, una tienda departamental donde está exhibiendo en aquellas fechas, estoy hablando de fines de los 80s, y contra el GATT en el 86, y que está una televisión Admiral y una Majestic, y enseguida está una Sony, y llega el consumidor, precios muy similares, pues se lleva la Sony. Cerraron esas fábricas, ya no existen Majestic, esas marcas Admiral y otras más. También estaba la posibilidad de importar en el mercado productos de Asia, y que principalmente de China, ¿verdad? Y hubo un tiempo en que la importación de China era masiva de productos chatarras y chafarra. Hubo unas tiendas que se abrieron aquellas fechas que se llamaban Todo por el 2,000 pesos. Después cambió a Todo por 2 pesos. Y era cuando el dólar estaba a 10 pesos y todo lo que valía un dólar le doblaban. Y hubo una. Surgieron como Oxxos, así, las tiendas de Todo por 2 pesos, o por, cuando le quitaron 3 ceros, ¿no? Que eran por 2,000 pesos. Y productos que se usaban mucho para las piñatas y los showers, pero no servían, productos chinos, mala calidad. Y entonces el consumidor empezó aquí a aprender que no todo lo que se importaba era bueno. Hay cosas que se importan que no por ser importado van a ser mejores. Y eso sucede, pues, en todo, en el aprendizaje que tenemos como consumidores. Estimados amigos, espero les haya gustado mi tópico de hoy. Los veo nuevamente en otro chat. Les deseo salud,
El COVID oficialmente no se ha ido, sí ha bajado considerablemente. Les mando un abrazo, denle like, repliquen mi video, suscríbanse si no lo han hecho y comentarios son bienvenidos. Adiós.